Noticiero cubano del 18 al 24 de febrero de 2024. Accidente. Tres trabajadores pierden la vida mientras descargaban arroz en Santiago de Cuba. En el puerto Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba ocurrió un trágico incidente en el que tres trabajadores perdieron la vida mientras descargaban un buque que transportaba toneladas de arroz hacia la isla. José Antonio Olivares Díaz, director general de la empresa de servicios portuarios de Oriente, Confirmó el lamentable suceso, atribuyendo las muertes a la exposición a un gas tóxico en una bodega presuntamente sellada por fumigación. Las víctimas, identificadas como Raico Calzado Quindelán, Giovanni Patterson Duene y Roibel Vejerano Hernández, fueron trasladadas de urgencia al hospital militar, Dr. Joaquín Castillo Duani, pero lamentablemente no pudieron ser salvadas a pesar de los esfuerzos médicos. El periodista independiente Yosmani Mayeta proporcionó más detalles sobre los fallecidos, destacando sus nombres, edades y lugares de residencia, lo que ha conmovido a la comunidad y sus familias. Este trágico incidente ha generado tristeza y consternación, y ha suscitado interrogantes sobre las medidas de seguridad en el puerto. Usuarios en redes sociales expresaron preocupación y cuestionaron la falta de orientación y supervisión adecuadas para los trabajadores. Este incidente pone de relieve la preocupante realidad de los accidentes laborales en Cuba. Los datos muestran una cifra alarmante de accidentes y muertes en el lugar de trabajo en los últimos años, lo que subraya la urgente necesidad de mejorar las medidas de seguridad y protección para los trabajadores en todos los sectores de la economía del país. Delitos. Familia del embajador Félix León revela detalles sobre su asesinato en La Habana. El trágico asesinato del exfuncionario diplomático Félix Andrés León Carballo en La Habana ha dejado a su familia devastada y en busca de respuestas. En medio de especulaciones iniciales sobre posibles motivos políticos detrás del crimen, los familiares del embajador en retiro han brindado su versión de los hechos, buscando arrojarlo sobre lo sucedido. Según Jorge Galvez, sobrino de la víctima y residente en Miami, su tío fue asesinado en un acto de robo perpetrado por delincuentes comunes. Contrario a las conjeturas sobre una posible conexión con su trabajo diplomático, Galvez afirma que los ladrones solo lograron llevarse un televisor de la casa, ya que no encontraron otros objetos de valor. La vida de León Carballo, descrita como marcada por la humildad y el trabajo arduo, no incluía acumulación de riquezas, y desde su jubilación había sido mantenido por sus familiares en el extranjero. Esta versión contradice las teorías sobre un posible asesinato por parte del gobierno cubano para evitar la revelación de información confidencial. Tanto el sobrino como la hermana del embajador descartan esta posibilidad y argumentan que Félix León fue víctima de la creciente ola de violencia que azota a la isla, reflejando así la necesidad urgente de cambios significativos en el sistema para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El suceso ha dejado a la familia conmocionada e incrédula ante la violencia sin sentido que cobró la vida de su ser querido. Jorge Galvez hace un llamado a la comprensión y compasión hacia su familia en estos momentos difíciles, destacando que su tío no era un objetivo político ni tenía enemigos conocidos, sino que simplemente era un ciudadano más cuya vida fue truncada por la violencia desenfrenada en el país. El asesinato de Félix León Carballo ha puesto de relieve la urgente necesidad de un cambio en Cuba, un sistema que proteja a todos los ciudadanos y ponga fin a la escalada de violencia que ha cobrado demasiadas vidas inocentes. Mientras la investigación policial continúa y se esperan más detalles sobre este trágico suceso, la familia y amigos del exemajador cubano lamentan su pérdida y claman por justicia. Joven apuñalado en una fiesta en Santiago de Cuba. El responsable permanece prófugo. En la madrugada de lunes, un suceso en el Siroa, un centro recreativo de Santiago de Cuba, dejó como resultado la muerte de un joven identificado como Breezy Alex Ney. Residía en la cuartería Julio Palacios del barrio José Martí. Actualmente, su cuerpo reposa en el Hospital Provincial Saturnino Lora. El periodista independiente Yasmen Imeida reveló detalles sobre el presunto responsable del crimen identificado como Marcos Venevea, vecino de la barriada Los Pinos. Aparentemente, Vera se encuentra prófugo de la justicia, huyendo de las consecuencias de sus acciones. Este sería el segundo caso de asesinato vinculado a Vera, quien podría estar buscando escapar del país, ya que sus padres residen en Estados Unidos. Este trágico incidente se suma a otros actos de violencia recientes en la provincia. El miércoles, 7 de febrero, Lasty Pierre fue apuñalado durante una fiesta en la pista. Pacho Alonso. Además, Anis Ladies Bueno, madre de Dryan Enrique Cuevas Bueno, quien fue fatalmente apuñalado en diciembre, ha denunciado la violencia que prevalece en la comunidad. La muerte de Breezy Alex Ney y la fuga del presunto responsable resaltan la urgencia de abordar la violencia en la sociedad cubana y de asegurar que se haga justicia para las víctimas y sus familias. La policía cubana intensifica sus operativos antidrogas en Centro Habana. En medio de la creciente preocupación por el aumento del consumo de drogas en la capital cubana, la policía ha multiplicado sus esfuerzos para frenar el tráfico y consumo de una nueva droga conocida como el químico. Esta sustancia se ha vuelto popular entre los jóvenes por su bajo costo y su alta intensidad, lo que la convierte en una opción atractiva para los adictos de la ciudad. El Parque El Curita, en Centro Habana, ha emergido como el epicentro del tráfico y consumo de esta droga. Consumidores y traficantes se reúnen bajo sus árboles para comprar y vender dosis del químico, generando una preocupación creciente entre los residentes y las autoridades locales. En un intento por contener el tráfico en la zona, la policía llevó a cabo un operativo la noche del pasado martes, durante el cual se realizó la detención de varios individuos y se interrogó a otros. Sin embargo, los detalles exactos del operativo y las acciones tomadas por las autoridades aún no han sido completamente revelados. El aumento del tráfico y consumo de drogas en la zona ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes locales. A pesar de no estar directamente involucrados en el comercio de drogas, muchos se sienten afectados por la presencia constante de la policía y el impacto negativo en la comunidad. El químico cuya composición exacta aún no ha sido determinada, se ha vuelto cada vez más popular debido a su bajo costo y sus efectos intensos. Aunque las autoridades han advertido sobre los peligros del consumo de drogas y han implementado medidas para combatir el tráfico ilícito, el problema persiste en Centro Habana y otras áreas de la ciudad. El aumento del consumo interno de drogas en Cuba ha sido reconocido por las autoridades, quienes han tomado medidas para abordar el problema. Sin embargo, el tráfico y consumo de drogas siguen siendo un desafío significativo, y las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Emigración. Devuelven a Cuba 25 migrantes irregulares interceptados por Estados Unidos. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha devuelto a Cuba un total de 25 migrantes irregulares quienes fueron interceptados en el mar después de participar en una salida ilegal del país el pasado 15 de febrero desde Playa Baracoa, Artemisa. El grupo repatriado estuvo compuesto por 16 hombres, 8 mujeres y una menor de edad, quienes fueron entregados a las autoridades cubanas a través del puerto de Orozco, ubicado en Bahía Honda, provincia de Artemisa. Según el reporte oficial, Dos de los migrantes devueltos se encontraban en libertad condicional por cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar Cuba. Ahora, serán remitidos a los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. Durante el presente año, las autoridades estadounidenses han realizado siete operaciones de retorno por vía marítima, sumando un total de 131 migrantes devueltos a Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba ha reiterado la importancia de una migración segura y ordenada, advirtiendo sobre los peligros y riesgos para la vida que implican las salidas ilegales del país por mar, especialmente cuando involucran a menores de edad. Marco Rubio busca estrechar lazos con Argentina. El senador republicano estadounidense, hijo de emigrados cubanos, Marco Rubio ha mostrado un interés notable en la política argentina destacando su visita reciente a Buenos Aires como un paso significativo en su agenda internacional. Rubio, conocido por su postura firme respecto a figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner, aprovechó su visita para reunirse con el presidente argentino Javier Milley, compartiendo sus impresiones en redes sociales y expresando sentirse honrado por el encuentro. Durante su estancia en Buenos Aires, Rubio también visitó el Museo de la Amia donde rindió homenaje a las víctimas del atentado de 1994 y recordó al fiscal Alberto Nisman. Además, participó en encuentros con importantes figuras del gobierno argentino, incluyendo la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde abogó por fortalecer los lazos bilaterales entre Estados Unidos y Argentina. La presencia de Rubio en Argentina no solo destaca su interés en los asuntos políticos y económicos del país sudamericano, sino que también subraya la importancia de la región en la agenda internacional de Estados Unidos. Su visita y sus interacciones muestran un intento por parte del senador de mantener una relación cercana y constructiva con Argentina, incluso en medio de diferencias políticas y diplomáticas. Cuba recibe a sus ilegales. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha devuelto a Cuba un total de 25 migrantes irregulares que fueron interceptados en el mar después de participar en una salida ilegal del país el pasado 15 de febrero, desde Playa Baracoa, Artemisa. El grupo repatriado estuvo compuesto por 16 hombres, 8 mujeres y una menor de edad, quienes fueron entregados a las autoridades cubanas a través del puerto de Orozco, ubicado en Bahía Honda, provincia de Artemisa. Según el reporte oficial, dos de los migrantes devueltos se encontraban en libertad condicional por cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar Cuba. Ahora, serán remitidos a los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio. Durante el presente año, las autoridades estadounidenses han realizado siete operaciones de retorno por vía marítima, sumando un total de 131 migrantes devueltos a Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba ha reiterado la importancia de una migración segura y ordenada, advirtiendo sobre los peligros y riesgos para la vida que implican las salidas ilegales del país por mar, especialmente cuando involucran a menores de edad. Marco Rubio busca estrechar lazos con Argentina. El senador republicano estadounidense, Marco Rubio, hijo de emigrados cubanos, ha mostrado un interés notable en la política argentina destacando su reciente visita a Buenos Aires como un paso significativo en su agenda internacional. Rubio aprovechó su estancia para reunirse con el presidente argentino Javier Milley, compartiendo sus impresiones en redes sociales y expresando sentirse honrado por el encuentro. Durante su visita, Rubio también visitó el Museo de la Amia, donde rindió homenaje a las víctimas del atentado de 1994 y recordó al fiscal Alberto Nisman. Además, Participó en encuentros con importantes figuras del gobierno argentino, incluyendo la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis Caputo, donde abogó por fortalecer los lazos bilaterales entre Estados Unidos y Argentina. La presencia de Rubio en Argentina no solo destaca su interés en los asuntos políticos y económicos del país sudamericano, sino que también subraya la importancia de la región en la agenda internacional de Estados Unidos. Su visita y sus interacciones. Muestran un intento por parte del senador de mantener una relación cercana y constructiva con Argentina, incluso en medio de diferencias políticas y diplomáticas. Derechos humanos. Reseña del artículo en Amnesty Law for Cuban Political Prisoners. Is it possible? El artículo en Amnesty Law for Cuban Political Prisoners. Is it possible? Escrito por Carla Gloria Colomé y publicado el 18 de febrero de 2024 en No Country Magazine. Examina la viabilidad de una ley de amnistía para los presos políticos en Cuba. Colomé narra la historia de Ailex Marcano, madre de un prisionero político cubano, y su lucha por la liberación de su hijo, encarcelado por participar en las protestas de julio de 2021. El artículo resalta los esfuerzos de Marcano y otros familiares de presos políticos para obtener una amnistía a través de una carta dirigida a Ana María Mari Machado vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Aunque los diputados tienen la capacidad de proponer proyectos de ley según la ley no. 131 barra diagonal 2019. Hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta de amnistía. Colomé explora la distinción entre amnistía y perdón. Destacando que la amnistía implicaría el reconocimiento de que no hubo delito en las protestas de 2021 y otras manifestaciones por la libertad y los derechos humanos. Se mencionan casos anteriores de liberación de presos políticos en Cuba, pero se señala que ninguno de ellos involucró una amnistía, sino más bien indultos. El artículo también examina las opiniones de expertos legales y religiosos sobre la posibilidad y las implicaciones de una amnistía en Cuba. Mientras algunos consideran que una amnistía podría ser un gesto positivo por parte del gobierno cubano, otros argumentan que podría ser peligroso para el régimen y sugieren que un perdón sería una opción más viable. Además, se discuten otras vías legales para la liberación de presos políticos según el Observatorio cubano de Derechos Humanos, incluyendo el perdón, acuerdos extrajudiciales, liberación condicional y sustitución de penas, entre otros. En conclusión, el artículo plantea interrogantes importantes sobre la posibilidad y las implicaciones de una amnistía para los presos políticos en Cuba, y destaca la persistente lucha de los familiares de los prisioneros por su liberación. Denuncia en la ONU, coacciones a presa política para abortar en Cuba. El caso de Liz Dani Rodríguez Isaac, una presa política en Cuba ha generado una ola de indignación y denuncias ante Naciones Unidas debido a las presuntas coacciones para que aborte mientras está en prisión. Liz Dani y su esposo, quienes llevaban años intentando tener un hijo, recibieron la noticia del embarazo con alegría, pero las autoridades de la prisión han estado presionándola para que aborte, incluso negándole atención médica y medicamentos, y privándola de comida durante largos periodos de tiempo. Estas acciones han llevado a temores de un aborto forzado en la cárcel de Guamajal en Cuba. El caso de Liz Dani ha sido destacado por varios organismos de derechos humanos de la ONU, que ya habían denunciado su detención arbitraria y persecución religiosa en comunicaciones anteriores. Además, se ha señalado un patrón de represión contra la libertad religiosa en Cuba, particularmente contra la religión yoruba. La comunidad internacional Incluyendo medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, ha mostrado su solidaridad y ha instado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a intervenir para proteger la vida del bebé y respetar la voluntad de los padres. El caso de Dani resalta también los problemas relacionados con el aborto en Cuba, donde se practica de manera rutinaria y en algunos casos, según denuncias, contra la voluntad de la madre. La situación ha sido objeto de críticas tanto por la frecuencia del aborto como por las prácticas médicas cuestionables que rodean el procedimiento. La falta de transparencia en las estadísticas de aborto y la presunta manipulación de los datos por parte del régimen cubano han aumentado las preocupaciones sobre la salud reproductiva y los derechos de las mujeres en el país. Eurodiputados instan a Cuba a liberar presos políticos y detener la represión. Un grupo de 34 eurodiputados de los grupos Partido Popular Europeo, Menio Yoapi, conservadores y reformistas europeos, ha solicitado al gobierno cubano la liberación de los presos políticos y el cese de la represión hacia sus familiares. La misiva, que echada el 21 de febrero de 2024, insta a Cuba a considerar cualquier acción legal que implique la liberación inmediata de los presos políticos y el cese del hostigamiento a los familiares de los presos y a los miembros de Cuba de Luto, quienes reclaman la escarcelación de sus familiares injustamente presos. Además, expresa la preocupación de los firmantes por el aumento de la violencia en Cuba, la emigración irregular de cubanos hacia otros países, la inflación, la escasez de medicinas y la indiferencia del gobierno por cambiar la situación. Los eurodiputados destacan la necesidad urgente de una transición hacia un Estado de pleno derecho en la isla con la celebración de elecciones plurales y democráticas y el cese de violaciones a los derechos humanos. Asimismo, señalan que Cuba ha incumplido los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Diálogo y Cooperación con la Unión Europea. La solicitud de los eurodiputados surge tras la visita a Bruselas de un grupo de activistas cubanos y miembros del Observatorio de Derechos Humanos, OCDH, quienes se reunieron con eurodiputados y funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El debate sobre la situación de Cuba está programado para el próximo martes 27 de febrero, donde los eurodiputados dialogarán con Borrell y se votará una resolución el jueves para mostrar la posición del Pleno. Por otro lado, la Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó recientemente una petición de ley de amnistía para los presos políticos, lo que ha generado preocupación entre los familiares de los detenidos. La solicitud respaldada por el artículo 61 de la Constitución cubana, buscaba una respuesta por parte de las autoridades cubanas, tras agotar otras vías legales para la escarcelación de los presos políticos. La visita de Borrell a Cuba en mayo de 2023 fue objeto de críticas por su manejo de la situación de los derechos humanos en el país. A su llegada, al menos 15 prisioneros políticos se encontraban en huelga de hambre. La falta de menciones a los presos políticos durante sus encuentros generó descontento entre algunos eurodiputados, quienes cuestionaron la efectividad de la visita en materia de derechos humanos. Este llamado de los eurodiputados resalta la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Cuba y subraya la importancia de la presión diplomática para lograr avances significativos en materia de libertades civiles y políticas en la isla caribeña. Economía. Reseña del artículo La Paradoja Socialista Cubana, ¿es Cuba rica por el socialismo o pobre por el embargo? El artículo La Paradoja Socialista Cubana, ¿es Cuba rica por el socialismo o pobre por el embargo?, publicado el 17 de febrero de 2024 por Benjamin Williams en fee.org, aborda con profundidad el debate sobre la situación económica y social de Cuba en relación con el socialismo y el embargo estadounidense. Williams comienza identificando dos narrativas predominantes sobre Cuba, una que atribuye su supuesta prosperidad al socialismo y otra que culpa al embargo estadounidense por sus dificultades económicas. Sin embargo, el autor argumenta que ambas narrativas son simplistas y excluyentes, y procede a desentrañar esta paradoja mediante un análisis detallado. Para evaluar la afirmación de que Cuba está prosperando gracias al socialismo, Williams recurre al índice de desarrollo humano, IDH, de las Naciones Unidas, que muestra que Estados Unidos supera a Cuba en términos de calidad de vida. Además, examina datos históricos que indican que Cuba era una economía próspera antes de la Revolución Socialista de 1959, sugiriendo que su relativo éxito económico precede al socialismo. El autor también cuestiona la idea de que el sistema de salud cubano es un éxito del socialismo señalando que la tasa de mortalidad infantil ha aumentado desde la revolución y que existen deficiencias en los datos proporcionados por el gobierno cubano. Asimismo, argumenta que la supuesta abundancia de médicos cubanos per cápita es más una estrategia de exportación de servicios que un indicador de eficacia del sistema de salud. En cuanto al embargo estadounidense, Williams sostiene que históricamente ha tenido poco impacto en la economía cubana y que el gobierno cubano ha logrado comerciar con otros países socialistas desde la década de 1960. Además, argumenta que la tasa de emigración neta negativa de Cuba contradice la idea de que el embargo es la causa principal de sus dificultades económicas. En conclusión, Williams sostiene que Cuba no es próspera gracias al socialismo ni pobre debido al embargo sino que su éxito económico precede al socialismo y sus dificultades actuales son el resultado de políticas socialistas fallidas. Además, sugiere que la mejor manera de ayudar a Cuba es levantar el embargo y fomentar la libertad económica. Cuba pospone implementación de medidas económicas neoliberales hasta alcanzar condiciones adecuadas. El régimen cubano ha decidido posponer la aplicación del paquete neoliberal anunciado anteriormente argumentando la necesidad de condiciones más propicias en el país antes de su implementación completa. Esta medida, destinada a corregir distorsiones y reactivar la economía en 2024, se retrasa debido a desafíos actuales y la necesidad de fortalecer las estrategias empresariales. A pesar de reconocer la capacidad de estas medidas para abordar los problemas económicos, las autoridades priorizan la protección de las conquistas de la revolución y el bienestar de la población. Además, el freno a estas medidas se produjo tras un presunto ataque cibernético al sistema de comercialización de combustible, lo que provocó la destitución del ministro de Economía y Planificación. Gaceta oficial de Cuba establece la declaración digital de impuestos para mipymes. El 15 de febrero de 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba anunció la obligación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de declarar impuestos de forma exclusivamente digital ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT. Esta medida busca facilitar el proceso de declaración de impuestos y mejorar los mecanismos de control fiscal, en línea con el proceso de informatización de la sociedad cubana. La Resolución 8 de 2024 detalla la obligatoriedad de la digitalización de estas declaraciones, que ya era requerida por la Ley 113 del Sistema Tributario en vigor desde 2012. Aunque representa un avance hacia la digitalización en todos los sectores, incluido el fiscal, plantea desafíos para algunas mítimes que aún no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria. El primer ministro de Cuba reconoce la ineficacia de la Ley de Soberanía Alimentaria. Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, ha admitido públicamente la falta de resultados tangibles de la Ley de Soberanía Alimentaria casi dos años después de su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En una reunión de trabajo del sector agrícola, Barrero Cruz destacó la necesidad de que el Ministerio de Agricultura ejerza sus funciones estatales con mayor autoridad, insinuando así una crítica hacia el ministro Idael Pérez Brito. La Ley de Soberanía Alimentaria, promulgada en mayo de 2022, tenía como objetivo abordar la crisis alimentaria en Cuba. Sin embargo, a medida que se acerca su segundo aniversario, los problemas persisten y la población sigue enfrentando escasez y altos precios de los alimentos. La dependencia de donaciones extranjeras para garantizar la alimentación básica agrava aún más la situación. Marrero Cruz también hizo hincapié en la necesidad de corregir violaciones y casos de corrupción en la entrega de tierras y ganado en usufructo recordando a los productores que estos recursos pertenecen al Estado y deben ser utilizados para producir alimentos para el pueblo. El llamado del primer ministro a concebir un órgano pónico por cada Consejo Popular, junto con otras medidas para revisar las distorsiones en las contrataciones y las exportaciones, refleja la urgencia de reformas en el sector agrícola para abordar la crisis alimentaria en Cuba. Mientras tanto, el presidente Díaz Canel en consonancia con el discurso oficial, resaltó la importancia de aplicar la ciencia y la técnica en la agricultura, pero reconoció que los resultados aún están lejos de satisfacer las necesidades del pueblo. La reunión también fue marcada por fuertes críticas de otros funcionarios, incluido el vicepresidente Salvador Mesa y el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia quienes subrayaron la necesidad de revisar las estructuras organizativas del Ministerio de Agricultura y enfrentar el hurto de ganado, entre otros desafíos. Estas discusiones evidencian la urgencia de reformas estructurales en el sector agrícola cubano para garantizar la seguridad alimentaria y abordar las necesidades básicas de la población. Impacto de la dolarización en la economía cubana y la situación salarial. En medio de la creciente dolarización de la economía cubana, el mercado negro ha adquirido importancia al establecer la tasa de cambio del dólar en relación con el peso cubano, CAP. Con el dólar cotizando a 310 pesos cubanos durante la tercera semana de febrero, la realidad económica de los cubanos se ve fuertemente impactada. El salario medio en Cuba, valorado oficialmente en 4.560 pesos cubanos, equivale a tan solo 14 dólares americanos con 70 centavos, según esta tasa de cambio. Esta cifra se queda significativamente por debajo de los umbrales de pobreza establecidos por el Banco Mundial, lo que refleja la complejidad y severidad de la situación económica en la isla. Incluso el salario mínimo y las pensiones en Cuba se sitúan por debajo de estos umbrales de pobreza internacional, lo que representa un desafío considerable en términos de bienestar y calidad de vida para la población cubana. Esta situación se ve agravada por las disparidades económicas regionales dentro del país, donde La Habana tiende a recibir mejores condiciones de abastecimiento en comparación con otras zonas. La dolarización gradual de la economía cubana plantea desafíos significativos para la población, que se ve obligada a adaptarse a una realidad económica cada vez más compleja y precaria. Escasez de chícharos impacta la producción de café en bodegas. En medio de las peculiaridades que caracterizan la realidad cubana, las autoridades de la provincia de Villa Clara, en el centro de la isla, han informado sobre la situación en las bodegas cubanas respecto al suministro de café, destacando la presencia del grano, pero la ausencia de chícharos para la mezcla, conocida localmente como café ola. Según reporta el diario estatal villaclareño Vanguardia, funcionarios del sector comercial en la provincia han anunciado el inicio en las próximas horas, de la distribución de 20 onzas de frijol por persona, correspondientes a la canasta básica de febrero y marzo. Además, se informa que ha llegado la primera de varias ferrocisternas esperadas para entregar la cuota de aceite de este mes. Sin embargo, la torrefactora local dispone de café, pero aguarda la asignación de chícharos para su mezcla y así reanudar la producción. Esta situación llama la atención. Ya que recientemente las autoridades habían anunciado la llegada de un cargamento de chícharos, pero ahora se reporta escasez para la mezcla con el café. Hace menos de 20 días, el Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, había informado en su canal de Telegram sobre la descarga de un barco de chícharos en el puerto de La Habana, destinado a la canasta básica regulada. Por otro lado, el café vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales debido a su disponibilidad en tiendas que aceptan dólares y pagos desde el extranjero. Aunque no está disponible en todos los territorios, en muchas provincias se vende café cubita puro en tiendas online que aceptan moneda libremente convertible, MLC, recurso al que los cubanos recurren para obtener este producto en medio de la escasez. La disponibilidad y los precios del café cubita en estas tiendas varían según la cantidad y la presentación, con opciones que van desde granos naturales hasta café molido, con precios que oscilan entre los 2.39 dólares americanos y los 96 pesos con 63 centavos USD, dependiendo del peso y la presentación del producto. Este panorama refleja la compleja realidad de la economía cubana. Donde la escasez de productos básicos como los chícharos impacta directamente en la producción y distribución de alimentos tan arraigados en la cultura y la vida cotidiana de los cubanos como el café. Política internacional. Sobre los médicos secuestrados en Kenia. El artículo Los terroristas de Al-Shabaab y los dos médicos cubanos. Una cronología de Oncuba News ofrece un detallado repaso de los acontecimientos relacionados con el secuestro de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez por parte del grupo terrorista Al Zabab en Mandera, Kenia, el 12 de abril de 2019. Proporciona una cronología desde el día del secuestro hasta el presente, así como algunos antecedentes relevantes. Contextualiza la aparición de al shabaab como un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda. Fundado en 1985 por Osama Bin Laden durante la invasión soviética a Afganistán. Se detalla cómo el vacío de poder en Somalia tras el fin del gobierno de Siad Barre y la intervención de actores regionales e internacionales en el conflicto contribuyeron al surgimiento y fortalecimiento de Al-Shabaab. Se mencionan diversos ataques y secuestros perpetrados por Al-Shabaab, incluido el secuestro de los médicos cubanos en abril de 2019. Se destaca la falta de avances significativos en las negociaciones para su liberación, así como el silencio oficial tanto en Kenia como en Somalia sobre el caso. El artículo también hace referencia a los esfuerzos diplomáticos y de cooperación entre Cuba, Kenia y Somalia para lograr la liberación de los médicos, así como a las declaraciones de autoridades de ambos países sobre el caso. En resumen, el artículo ofrece una visión completa y detallada de los eventos relacionados con el secuestro de los médicos cubanos por parte de Al-Shabaab, desde su perpetración hasta el estado actual del caso, proporcionando una comprensión amplia de la situación y los esfuerzos en curso para garantizar su liberación. Canciller ruso fortalece lazos con la isla mientras enfrenta críticas. Durante su visita oficial a Cuba, el canciller ruso, Sergei Ovelevrov, se reunió con autoridades cubanas para discutir asuntos de interés mutuo y fortalecer los lazos bilaterales. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, elogió la histórica amistad entre ambas naciones. Algunos críticos señalan que esta visita podría interpretarse como un respaldo implícito al gobierno cubano en un momento de creciente presión internacional. Lebroug hizo referencia a la agresividad de ciertas potencias particularmente Estados Unidos, y destacó la importancia de proteger los principios fundamentales de la Carta de la ONU. Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por aquellos que critican el historial de Rusia en materia de derechos humanos y libertades civiles. La visita de Levrov también generó controversia debido a la presencia de su delegación, compuesta por destacados funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Algunos críticos cuestionaron la inclusión de Rusia en asuntos internos cubanos y expresaron preocupación por posibles agendas políticas ocultas. Además, la agenda del canciller ruso incluye visitas posteriores a Venezuela y Brasil, lo que ha generado especulaciones sobre las intenciones geopolíticas de Rusia en América Latina y su influencia en la región. Corea del Sur busca explotar recursos cubanos mientras el régimen de la isla traiciona a su aliada del norte. El reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Cuba ha generado especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de esta movida geopolítica. Mientras las palabras diplomáticas fluyen, Corea del Sur tiene sus ojos puestos en los vastos recursos minerales de Cuba, particularmente en níquel y cobalto, esenciales para su industria de vehículos eléctricos y semiconductores. La oficina presidencial surcoreana alaba las oportunidades de cooperación económica, pero es difícil ignorar el hecho de que estas oportunidades se han presentado después de décadas de distanciamiento entre ambos países. Además, llama la atención el giro de Cuba, que, después de décadas de estrechas relaciones con su aliada del norte, Corea del Norte, ahora busca fortalecer lazos con su contraparte surcoreana. Si bien Corea del Sur se apresura a subrayar su interés en áreas como suministros básicos y energía, no podemos ignorar el papel crucial que desempeñarán los minerales cubanos en su creciente mercado de productos automotrices y semiconductores. Mientras tanto, la cooperación en medicina y biotecnología se presenta como otra fachada bajo la cual Corea del Sur busca beneficiarse de la experiencia cubana en estas áreas, sin ofrecer mucho a cambio más allá de retórica vacía. El restablecimiento de relaciones diplomáticas puede ser presentado como un paso positivo hacia la cooperación internacional, pero no podemos dejar de cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta movida, especialmente en un mundo donde la diplomacia a menudo se disfraza de oportunismo económico y político. Avances y obstáculos en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El reciente dos encuentros científico conjunto Cuba-Estados Unidos celebrado en La Habana y el Festival de las Culturas en Ocean North, Nueva Zelanda, han generado un renovado interés sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Sin embargo, es crucial analizar la profundidad y el alcance real de estos eventos en el contexto más amplio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El encuentro científico, centrado en la innovación biomédica y la salud global, sin duda representa un paso positivo hacia la colaboración en un área vital como la salud pública. Aunque es alentador ver a científicos e investigadores de ambos países compartiendo conocimientos, queda por verse si estos intercambios se traducirán en acciones concretas que beneficien a ambas sociedades. Por otro lado, eventos culturales como el Festival de las Culturas pueden contribuir a promover el entendimiento mutuo y la diversidad. Sin embargo, es importante no perder de vista que estos eventos no deben ser vistos como sustitutos de políticas y acciones concretas que aborden las cuestiones fundamentales que separan a ambas naciones. En un desarrollo potencialmente significativo, el presidente de la Sociedad de Agricultores Nasdaq, Chad McKinney, ha expresado un claro interés en estrechar lazos de amistad y explorar oportunidades comerciales con Cuba. La reciente visita de M. mckinney a la isla, acompañado por una delegación de Nasdaq, Refleja un cambio potencial en la dinámica de las relaciones entre ambos países, especialmente en el sector agrícola. A pesar de los desafíos políticos y económicos, como el embargo económico impuesto por Estados Unidos, M. Sekine y otros representantes de NASA han mostrado optimismo sobre las posibilidades de cooperación futuras. Sin embargo, es esencial recordar que aún quedan obstáculos importantes que superar, incluidas las diferencias ideológicas y políticas que han dividido a ambas naciones durante décadas. En resumen, si bien es alentador ver avances en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, es importante mantener una perspectiva realista sobre el alcance y la profundidad de estos desarrollos. A medida que ambos países continúan explorando nuevas oportunidades de colaboración, será crucial. Abordar de manera proactiva los obstáculos persistentes que han obstaculizado las relaciones bilaterales en el pasado. Cultura. Cuba Nostalgia celebra 25 años con un espectacular evento cultural. Cuba Nostalgia. Un evento cultural que celebra la rica herencia y tradiciones de Cuba. Se prepara para conmemorar su 25 aniversario los días 18 y 19 de mayo de 2024. Este evento, que ha sido una tradición apreciada por aquellos que desean reconectar con la esencia de Cuba, promete una experiencia inolvidable para el público. Para esta ocasión especial, se ha anunciado una emocionante lista de entretenimiento que incluirá actuaciones de destacados artistas cubanos. Entre los confirmados se encuentran el legendario Roberto Torres, conocido por su música, que ha sido un pilar de la cultura cubana durante décadas, así como León y Torres cuyas actuaciones conmovedoras han cautivado a audiencias en todo el mundo. El evento culminará con la presentación del ganador del premio Grammy Marca Registrada, Latin Grammy Marca Registrada y el ícono musical internacional de Billboard, Willie Chirino, quien promete un cierre espectacular que dejará a los asistentes maravillados. El organizador del evento, Peter Regalado, expresó su entusiasmo por celebrar 25 años de Cuba Nostalgia con una lista tan increíble de talento. Destacó que este evento será un testimonio del legado perdurable de la cultura cubana y una oportunidad para preservar las tradiciones, el patriotismo, la cultura, la historia y la educación cubanas. Además de los conciertos, el evento ofrecerá una amplia variedad de actividades y atracciones que incluyen la auténtica cocina cubana, artesanías artesanales y exhibiciones inmersivas que destacan la historia y las contribuciones culturales de Cuba. También se rendirá homenaje al notable hito de 50 años en la carrera de Willy Chirino con una exposición especial que recorrerá las cinco décadas de su trayectoria. Los boletos para la celebración del 25 aniversario de Cuba Nostalgia ya están disponibles. Y se anima al público a no perder la oportunidad de ser parte de este evento inolvidable que celebra la grandeza y la belleza de la cultura cubana. Para obtener más información y comprar boletos, se puede visitar el sitio web oficial del evento en www.cubanostalgia.com. Presencia de 1984 en la Feria de la Habana. Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, destacó la presentación de la novela 1984 de George Orwell en la 32 Feria Internacional del Libro de la Habana. En un artículo escrito por Laura Ortega Gámez, se resaltó la importancia de esta obra y la figura del autor en el contexto cubano. La presentación de 1984 en formato digital por la editorial Arte y Literatura fue un punto focal, junto con la intervención del doctor en ciencias Félix Julio Alfonso López, quien enfatizó la importancia de reivindicar a Orwell y su lugar en la literatura universal del siglo XX. Alfonso López desmitificó la percepción de que los libros de Orwell eran simplemente anticomunistas destacando el compromiso del autor con el socialismo, una causa por la que había luchado durante la Guerra Civil Española. El artículo subrayó como la novela 1984 continúa siendo relevante en la actualidad, y como la voz de Orwell resuena con fuerza y claridad incluso más que la de muchos políticos contemporáneos. Esta presentación en la Feria del Libro resalta la importancia de comprender el contexto político y social en el que fue escrita la obra de Orwell. Así como la evolución del pensamiento crítico en la sociedad cubana. reseña del artículo Fernando Arrabal, Homo Pánico, la grandeza de lo estrafalario. El artículo Fernando Arrabal, homopánico, la grandeza de lo estrafalario, publicado en Ego de Casca por Antonio Ramos Zúñiga, ofrece un análisis elogioso sobre la vida y obra del destacado escritor español Fernando Arrabal. El autor sitúa a Arrabal como una figura emblemática del pensamiento libertario caracterizándolo como iconoclasta y superdotado. Destaca su reciente reconocimiento con el Premio Castilla y León de las Letras 2023, resaltando la sublimación artística de Arrabal. El artículo explora la filosofía del homo pánico creada por Arrabal, una identidad modelada por la imaginación trascendental que desafía lo convencional y lo prohibitivo a través del arte. También se aborda la relación de Arrabal con el exilio cubano y su activismo en la lucha por la libertad de expresión y los derechos humanos en la isla caribeña. En resumen, el artículo ofrece una visión profunda de la importancia de Fernando Arrabal en el ámbito artístico y su compromiso con la libertad, la creatividad y la justicia social, resaltando su influencia tanto en España como en Cuba. Entregados los premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén. La ceremonia de entrega de los prestigiosos premios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén de Poesía se llevó a cabo en la Sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Habana. Estos galardones, considerados los más importantes que otorga el Instituto Cubano del Libro a Obras Literarias Inéditas de Escritores Cubanos Vivos, buscan estimular la creación y promoción literaria así como reconocer el talento de los mejores exponentes en los géneros premiados. El premio Alejo Carpentier de novela fue otorgado a Lázaro Zamorajo por su obra Cielo Raso, destacando su calidad lingüística e histórica, así como su capacidad para abordar conflictos universales. El premio de ensayo Alejo Carpentier fue concedido a Juan Antonio García Borrero por su trabajo El Cuerpo Audiovisual de la Nación, el cual fue elogiado por su propuesta documentada y novedosa. En la categoría de cuento, el premio fue concedido por unanimidad a reo de cuaresma de Rafael de Águila Borges, resaltando su originalidad estructural, temática y lingüística en el contexto de la narrativa cubana contemporánea. Finalmente, el premio de poesía Nicolás Guillén fue entregado a Roberto Méndez Martínez por su libro Cartas de la Plaga, elogiado por la profundidad conceptual y la armonía en la composición de la obra. La ceremonia contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito literario y cultural cubano, así como con una emotiva interpretación del poema Primera vez ante un espejo de Georgina Herrera a cargo de la primera bailarina Liliet de la caridad Orozco Cabrera. Redes sociales. Alexia Nepola, la Barbie Cubana de Miami. Con más de 313.000 seguidores en Instagram, Alexia Nepola, conocida como la Barbie Cubana, ha cautivado al público con su estilo y glamour en las redes sociales. Sin embargo, detrás de la fama, esta influencia y empresaria de la moda tiene una historia fascinante que va más allá de la superficie. Nacida en Cuba, Alexia viajó desde Europa, donde completó sus estudios en Madrid, hasta Miami. Allí, se dedicó a enseñar a niños con discapacidades de aprendizaje y emocionales antes de incursionar en el mundo del entretenimiento. Se convirtió en un pilar del programa The de Real Housewives of Miami mientras dirigía la revista Venio y su propio Salón de Belleza. En lo personal, Alexia ha enfrentado desafíos y ha encontrado estabilidad junto a su actual esposo, Todd Napola, después de dos matrimonios anteriores. Con dos hijos de su primer matrimonio, equilibra la vida familiar con su carrera y su presencia en los eventos más exclusivos de Miami. Más allá de las imágenes deslumbrantes y el glamour. Alexia comparte abiertamente su experiencia en la maternidad en las redes sociales, consolidándola como una figura emblemática que inspira a miles de seguidores en todo el mundo. Obituario. Fallece el travestido más viejo de Cuba. El pasado sábado a los 98 años, falleció en Sulueta, provincia de Villa Clara Juan Vicente Garavito Sánchez, conocido como Juanvi. Se le consideraba la persona trans más longeva de Cuba. Desde 1958, deslumbró al público cubano como Doris del Mar, llevando el arte del transformismo a distintos escenarios. Su partida deja un vacío en la comunidad homosexual cubana y las instituciones que la respaldan, para quien el artista era todo un símbolo. Fuentes. Para la elaboración de este semanario noticioso, hemos recurrido de manera crítica y selectiva a una amplia gama de fuentes informativas, tales como No Country Magazine. Periódico Cubano, Fusion 4 Media, hacer Noticias, Ego de Casca, Granma, Martín Noticias, Panamá Post, Prisoners Defenders, Sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Prensa Latina, Directorio Cubano, 14 y Medio, Tribuna de la Habana, Diario de Cuba, y el toque, entre otros. Esta diversidad de fuentes nos ha permitido garantizar una cobertura completa y equilibrada de los eventos y temas relevantes relacionados con Cuba, proporcionando a nuestros lectores una visión integral de las noticias relacionadas con la isla, más importantes de esta semana.